7 tipos de extraterrestres más aterradores. Video de Dross, del vergoso de Dross, claro que sí. A ver, este es una especie de top 7, pero de extraterrestres, ¿no? Porque dice 7 tipos de extraterrestres y más aterradores. Ok. A mí me cuesta un poco imaginarme cómo sea realmente un alien, ¿no? Porque depende mucho de cómo te lo imagines. Puede ser un alien tipo Lovecraftiano. Podría ser. O podría ser más parecido a nosotros. O como los de Avatar. Los de Avatar me convencen. No sé, esos son todos de azules. Azul lechoso. Bueno, vamos para allá, vamos a ver esto. 7 tipos de extraterrestres más aterradores. Video de Dross. Vamos para ahí, zape. Mi libro. El Festival de la Blasfemia. Claro. Está siendo un éxito de ventas. Léelo. Sé que te va a encantar. Estaría bueno un libro erótico de Dross, ¿no? Con imágenes de Dross así, medio en bolas, así, posando. Yo me imagino una foto de Dross posando, desnudo, pero que no se le vea la entrepierna, sino que ponga una manzana. Una manzana ahí, una manzana bien grande tiene que ser, una manzana de 3 metros más o menos. Está entre los temas más fascinantes del mundo. Bueno, nos concentramos en esto. Es la frontera final de la duda humana. La pregunta más importante. ¿Estamos solos? ¿Hay vida en el universo? No lo sé. No sé si tú piensas. No lo sé, a mí me gusta creer que sí. Porque obviamente que el universo es tan vasto. De hecho, estamos viendo una cantidad acá de estrellas impresionantes. Que es probable que se repita lo que ocurrió en nuestro planeta en otros lados más. El tema es también que nuestro desarrollo, el desarrollo de la vida en la Tierra tardó mucho. O sea, obviamente que el tiempo en el espacio es, digamos, los millones de años es nada, ¿no? O sea, ya de hecho creo que la estrella más cercana, ¿cuánto lo tenemos? No sé si eran 20 millones de años luz, una cosa así. Puede ser que me esté equivocando mucho igual. Pero, a ver, acá se dieron unas condiciones muy únicas para que haya vida y que se cree la primera molécula, aunque no se sabe a ciencia cierta cómo se creó la primera molécula, cómo se originó. Yo creo que fue a través de un meteorito. O sea, había escuchado una hipótesis que era que cuando un meteorito impacta contra un planeta, suele volar partes de este planeta hacia el espacio exterior. Y yo creo que lo que habrá pasado, habrá ocurrido eso en algún planeta muy, muy lejano. Y partes de ese planeta estuvieron viajando en forma de meteorito hasta llegar y colisionar contra la Tierra. Y de alguna forma, sabes, a través de fósiles, de piedras, lo que sea, traía algún componente o traía vida de otro lado. Pienso yo. Pero pasa que igual, a lo que estoy diciendo, hay muchas contradicciones. Porque algo que está volando en el espacio, un meteorito, puede traer vida realmente en su interior. Aún cuando pasa la atmósfera y pasa por tanta temperatura, ¿no? O sea, se carboniza prácticamente. No sé, es un tema complejo. Es un tema que está bueno hablarlo. Está bueno hablarlo con aquellos que saben y aquellos que no meten a Dios en todo. Porque está bueno, a mí me gusta más las explicaciones científicas que decir que todo esto es un milagro de la vida. Está bien, puede ser un milagro en la vida desde el punto de vista de muchas personas, pero yo quiero la explicación científica y formal más que eso. Bueno, continuemos. No voy a tratar de no poner tanta pausa, porque si no se hace demasiado largo esto, ¿no? Es lo mismo, pero se siente como si cada año estamos más y más cerca de descubrir con certeza la respuesta. Y ya puestos a desarrollar el tema, he aquí uno de los subtópicos más escalofriantes. Quizá la duda más importante, muy por encima de qué aspecto tienen. Son buenos. Para no ser tan simples, ¿comparten los mismos valores que nosotros? O como dice el doctor Stephen Hawking, ¿hay probabilidad de que sus intelectos sean muy fríos y estrictamente objetivistas? Sí, yo a veces lo que más pongo en duda es que haya vida del otro lado. Del otro lado me refiero a toda la Vía Láctea. Sí, probablemente sí, o seguramente sí. Si pasó acá, tiene que pasar en otro lado, ¿no? También. Pero lo que yo no sé es si sean tan inteligentes como lo somos nosotros. Bueno, también de nuestra inteligencia, somos inteligentes o no, de acuerdo contra qué nos comparamos, ¿no? Pero por lo menos en este planeta, sé que hubieron 6 especies de seres humanos diferentes, pero terminamos sobreviviendo nosotros. Y que creo que éramos los más inteligentes, ¿no? Que todos los demás, aunque no estoy seguro de eso igual. A lo que voy
Es que no sé si la vida que hay en otros planetas tendrán una inteligencia parecida a la nuestra, la cual le permite desarrollarse, progresar y seguir creciendo, ¿no? Y desarrollar, digamos, todo lo que hay alrededor, digamos, pero no sé, esa tengo duda. Es probable que haya vida celular, pero no sé si vida compleja, de organismos muy complejos. Lo que te dice la lógica es que probablemente sí, pero no sé, como digo, o sea, se dieron un montón de factores para que haya vida acá. Desde la distancia del Sol, desde que tengamos una luna y un sinfín de cosas más, que tengamos un gigante gaseoso que absorbe todos los impactos de meteoritos, o la gran mayoría de los que pueden ser perjudiciales para nosotros. O sea, realmente se dieron un montón de cosas, chabón. Pero bueno, se tiene que estar dando en otro lado. Che, dije que no iba a poner pausa, mira, 1 minuto 15, no sé, ya se alargué esto como 10 minutos. En Escuchemos. especial de cara a las especies inferiores. Si fuera Zoultec y estrictamente objetivistas, en especial de cara a las especies inferiores. Si fuera eso último, aquí y ahora descubrirás a las 7 clases de extraterrestres más aterradoras. Será bueno uno tipo depredador, ¿no? Número 7. De los extraterrestres que en un hipotético caso jueguen un rol negativo en nuestra especie, este es el ejemplo más clásico. Seguro, todos querríamos que ellos fueran seres nobles que nos enseñaran cosas, pero en la categoría oscura y ocupando el puesto número 7 están los colonizadores. Esta es la especie que preocupa al notable doctor Stephen Hawking. Ok, Lo pone en términos parece una simples. estrella de la muerte eso. Dice que si una raza Partida a la más mitad. avanzada llegara a la Tierra, puede pasar como cuando los colonos de Europa descubrieron el nuevo continente hace ya más de 500 años. Por un lado, hubo cosas buenas, pero por el otro, cosas malas. Piénsalo todo y haz una equivalencia entre esa historia y lo que podría llegar a pasar en un hipotético caso acá. No solo llevaríamos las de perder, sino que nuestra cultura, tal como la conocemos, se evaporaría. Sí, bueno, si hablamos de una invasión, de que nos invadan seres de otros mundos. Y claro, ya de por sí, para que puedan viajar hasta acá, andar a saber dónde carajo vienen, ya deben tener una tecnología tan superior, tan zarpadamente superior, que ni siquiera sé si realmente si quieren erradicarnos a nosotros, suponete, porque necesitan agua, tal vez el agua sea un componente, viste, rebuscado así en la Vía Láctea, y no lo sabemos. Y bueno, suponete que quieren agua, ok. Yo creo que nos erradican, viste, tirándonos algún virus o algún insecto tipo parásito o algo así, tipo una enfermedad, yo me imagino algo así, no sé si bajarían a combatir. Igual ahí también estaríamos de perder, aparte andás a ver las armas tipo nucleares que deben tener, o que nosotros las consideraríamos tipo nucleares, porque no sé si tendría también ese término, viste, qué sé yo. No sé, está bueno divagar y hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Sería muy loco, sería como Día de Independencia. Yo me acuerdo cuando vi la película esa, Día de Independencia, me impresionó mucho. La primera hablo, ¿eh? La primera, la que está de Grone. Me impresionó mucho cuando toda la gente sale de las casas y ve el cielo y ve una nave extraterrestre gigante así, zarpada, ¿no? ¿Te imaginás ver algo así? Sería muy loco. Pero sí, tenemos la de perder si llegan a venir a invadirnos. O sea, lógicamente no vamos a estar a la altura. Número 7. Van a tener que ir los Avengers a salvarnos, boludo. Número 6. Está bueno que está A terrestre de muchas fondo. personas se les olvida que los extraterrestres no necesariamente tienen que ser seres con cocientes intelectuales vastos y tecnología superior. Basta simplemente con que tengan un nivel de fuerza y destreza superior al nuestro y la mala voluntad La cosa. suficiente para hacer a nuestro delicado sistema de vida cuadritos. The Te Fix. presento a las bestias. Seguro, incluso si hoy día con nuestra tecnología presente tuviésemos que lidiar con los seres más peligrosos en nuestra historia,
podríamos ganar la batalla con cierta facilidad. Pero imagínate qué sucede si de repente son bestias de otro mundo. Y que no solo sean agresivas, sino que además... Mira, eso es gigante, boludo. ...tengan tamaños incalculables. O si por el contrario son pequeños, pero con una agresividad y voracidad completamente inusitada y completamente incomparable a nada que hayamos visto. Y si vienen en grandes números, sería un armagedón. Los remanentes de la especie volvería como los tiempos de las cavernas y nuevamente tendríamos terror absoluto a la oscuridad. Qué buena imagen esa, ¿eh? Número 6. Claro, me gustan los ejemplos, bestias. Ejemplos notables de Finns, Attack on the Block, Critters. Ah, los Critters, ponense. El Eternauta. Pacific Rim. A ver. Claro, sí, serían bestias colosales. Pero yo no sé si tendría más miedo a un extraterrestre gigante o a los pequeños. Te hablo muy pequeños. Te hablo de la mitad de una uña. Suponete que sea una especie de parásito que se te mete por cualquier orificio y te arruina por dentro. Sería horrible, ¿no? Esas cosas me darían miedo. Claro, ok. Calculo que también va a poner ejemplo los extraterrestres tipo organismos que sean celulares. No, organismos moleculares, quise decir, igual. Que se tengan que ver con microscopio. Virus, número y eso, boludo, cinco. Eso, boludo, un virus intergaláctico podría hacernos pija. Lo que nos abre las puertas al puesto número 5 es la evolución más salvaje, más violenta de lo que vimos en el séptimo lugar. Estos no son los colonizadores, sino los esclavizadores. Es a partir de acá que la diplomacia se rompe. Este tipo de extraterrestre serían los de, extremadamente poderoso porque de entrada Half-Life 2 sabe que puede ganarnos cualquier guerra sin mucho esfuerzo. El costo está muy bien medido. Y ya sea que nos quieran trabajando para un propósito ulterior o que nos asimilen de manera parasitaria, todo chance de llevar una vida cómoda o más o menos cómoda a largo plazo, como podría suceder con el séptimo lugar, se acaba con esta raza. Sí, y no sé, boludo, no sé si realmente existiría una especie tan tecnológica que necesitaría mano de obra de carne, boludo, y huesos. Que encima tiene que ser alimentada, ¿no? Si quieren que, no sé, que tengamos energía y que trabajemos un tiempo prolongado. Aunque nos pueden dar de comer mierda, y bueno, también, no sea un tiempo muy prolongado de que vivamos, nos haremos mierda, pero nos pueden utilizar de esa forma. Pero yo creo que, digamos, una sociedad tan avanzada y con tanta tecnología, yo creo que utilizaría máquinas para hacer su propio trabajo. O sea, además hablaríamos ya de tecnología, o sea, la energía no sería un problema, calculo. O sea, tendrían una especie de robots que hagan de todo. O sea, creo que podrían desarrollar eso en vez de viajar mundo por mundo y colonizando a las personas. Yo creo que es mucho más rentable en realidad utilizar maquinaria de ese tipo y los planetas erradicar a toda especie que esté viva ahí y utilizar los recursos que se necesita. Creo que eso sería más o menos la mente de un colonizador, ¿no? Digamos, intergaláctico. Mucho Star Wars, boludo, ya. Este es el tipo de extraterrestre que es capaz de cometer atrocidades a gran escala simplemente para llevar el mensaje. Esto es lo que le pasará a todos los que se rebelen. Y podría ser. Número 5. Número 4. Nuevamente, lo que mora en el puesto número 4 es la evolución natural del séptimo y quinto lugar. Estos no son los extraterrestres que destruirían unas cuantas capitales del mundo para demostrar quién manda. Estos son de los que quieren quedarse con nuestra casa y consideran que nuestra existencia incomoda. Claro, esos serían los peores. Sus métodos serían absolutamente abominables. Podrían incluso utilizar armas químicas contra nosotros. El planeta Tierra sería una gran diana de tiro al blanco.
Olvídate, Es ¿no? muy simple de entender. Número 4. Porque encima, digamos, vamos a decir que la Tierra tiene armamento, ¿no? Como para defenderse. Un par de torpedos puede tirar. Bastantes, de hecho. Pero también, digamos, yo creo que los interceptarían. No llegarían a impactar donde tendrían que impactar si viene una nave alienígena. Creo que podrían interceptar todo. No sé si tiene un campo de fuerza también, qué sé yo. No lo sé. Número 3. Como que todo es posible, ¿viste? ¿Alguna vez has escuchado decir que hay cosas peores que la muerte? Lo Por escuché. eso, esto le gana el escaño a los exterminadores. ¿Y qué sería No esto? pareciera una comparación justa, porque antes hablábamos de grandes genocidios, del fin de la especie. Y por lo general, vemos a los extraterrestres que experimentan como seres evasivos que simplemente eligen una víctima de entre el montón. Pero imagínate que llegaran a este mundo con la intención de hacer eso a gran escala. No me lo quiero ¿Te imaginar, acuerdas de boludo. mis videos sobre el Escuadrón 731? Sí. Este programa japonés de la Segunda Guerra Mundial. Este lo vimos, que, bueno, le hicieron muchas atrocidades a niños, ¿no? Y a jóvenes. También adultos. Realizó experimentos en seres humanos que hacen palidecer a los de Josef Mengele en los campos de concentración. Amputaban piernas y brazos a prisioneros de guerra sin anestesia para medir el límite del dolor humano. Usaban Qué feo, lanzallamas en boludo. ellos para probar sus armas. Lo mismo con sus granadas o sus armas químicas. Igual esta imagen no sé si es de... Lo mismo con sus granadas. Creo que he visto esta imagen y eso no parece una quemadura. Creo que es este la... ¿No es la... la peste negra bubónica? ¿Qué parece? Granadas o sus armas químicas. Inyectaban a los hombres sustancias para cronometrar cuán rápido morían con este o aquel veneno. Se supo que a las mujeres embarazadas les arrancaban el feto nada más para medir el límite del dolor en el sexo femenino, tanto físico como Ah, psicológico. horrible. En fin, un horror. ¿Cómo pudieron haber hecho Ahora eso, chabón? imagínate cosas así, hechas por extraterrestres. Mal, sería como la película esa de granjero que lo llevan. La habrán visto, es una película, no sé si es del 70 o del 80 esa película. Que lo... Tiene una adopción. Y después te muestran que el chabón está en una camilla, o sea, él se logra despertar, le pega una patada, creo, un extraterrestre, no sé qué. Está en una, y de pronto lo agarran, lo capturan, está en una camilla y le ponen como una tela caliente y lo inmoviliza esa tela. Y después, no sé, le abren la boca para que pueda respirar, bueno, le abren la boca, le cortan esa tela, digamos, no le dejaba respirar, así que le cortan, y también le cortan esa misma tela en el ojo. Y le meten algo por la boca y una inyección en el ojo, creo, no, es re turbio. Me hace acordar un poco también a Dead Space 2. La parte donde Isaac se tiene que sentar. Creo que era para. Ay, no me acuerdo, pero tenía que ver con la esfinge. Y también se le acercaba una aguja al ojo. Muy loco, bro. Repito, ¿alguna vez has escuchado que hay cosas peores que la muerte? Número 3. Y pues, es que puede ser que la... Depende de cómo tomes esa frase. Porque, digamos, para algo peor que la muerte, tal vez morir con dolor debe ser algo horrible, ¿no? Pero cuando ya estás muerto, digamos, lo peor que puede ser de la muerte, tal vez sea estar vivo. Pero una vez que estás muerto, ¿no? Se ponía a analizar frases, LOL. Qué feo, ¿eh? Me quedé pensando igual en qué es lo que haría un alien con nosotros, boludo. Sí, nos abriría, nos sacaría todos los órganos, seguramente nos mediría. Muy loco. Y puede ser que lo hagan estando que nosotros estando vivos. No sé, boludo. Recuerden que la moralidad y todo eso y los límites es una concepción humana. Hay que ver qué tipo de moralidad, si es que la tiene, podría tener un alien, ¿no? Número 2. Ah, lo que nos espera aquí en el segundo lugar es atroz. Es debatible si debieron Ya dos, ganarle el chabón. puesto a lo que vimos antes, pero yo personalmente creo que sí, por una mera cuestión técnica.
aún si experimentasen con gran parte del género humano, seguro muchos todavía se salvarían. Pero de esta clase de extraterrestres, no. De estos, no hay escapatoria. Los de antes terminan lo que vinieron a hacer y se van. Estos, en cambio, siempre te estarán acechando. Si no entiendes por qué pongo las imágenes que pongo, imagínate que en lugar de ese animal, estuvieras tú. Ah, podemos ser comida. Y así como antes visualizamos un montón de situaciones hórridas, te pido que hagas lo mismo ahora tan solo para que veas lo pesadillesco que sería. No es solo el hecho de que se trata de extraterrestres que devoran o consumen seres humanos, sino que además nos tratarían como ganado. Harían que nos reproduciésemos simplemente para eso, y que como a las vacas o los cerdos, tampoco les importa en lo más mínimo hacerlo mientras nosotros los observamos. El resto, imagínatelo tú. Número 2. No, eso sería muy feo, boludo. O sea, perder la libertad de esa forma, boludo, y estar en un matadero. Eso sería horrible, boludo. Sí. Yo solamente creo que ese es un destino mucho peor que la muerte. Ahora entiendo mucho mejor esa frase, boludo. Sí, boludo. Y a veces estar vivo puede ser peor, boludo, que la muerte. Número 1. ¿Qué hay acá? Luego de lo ya visto. ¿Qué puede haber ¿Qué acá? Hay aquí en el primer lugar. ¿Te lo puedes imaginar? Otra vez. Por más que te hayan horrorizado los... No, porque encima aparte ya vimos todo. O sea, vimos lo que serían las bestias gigantes, lo que sería tipo la cosa, John Carpenter, otro tipo de bicho, por decirlo así, monstruo. Ya hemos visto los colonizadores, los exterminadores, los que nos van a usar como matadero. Creo que también hemos visto... A nivel molecular, no estoy seguro. Sí, bueno, hemos visto de virus y eso, ¿no? Los Así dos que... puestos anteriores, esto como mínimo lo iguala y para mí lo supera. Y todo bajo el lema de que hay cosas peores que la muerte. Otra vez. Damas y caballeros, okay. Estamos ante los extraterrestres que asimilan otras formas de vida para cualquier propósito. Los que usarían nuestras entrañas para depositar los huevos o las larvas de sus crías. Ah, tipo xenomorfo. O aquellos que nos arrancarían los músculos para usarlos como repuesto. Claro. O los que nos extraerían el cerebro simplemente para que nuestra masa encefálica dé fuerza intelectual a sus máquinas biológicas. Aquellos que cosechan seres humanos y que en nuestros corazones, sesos, hígados, pulmones, tendones, carne y huesos, consigan una caja de herramientas, consigan claro. Utilidad más allá de nuestro cuerpo. Pueden crear tipo cyborg. Ya sea para darnos una larga e indeseada existencia como los enemigos del Quay. Engranaje, ya sea como obreros de sus fríos y vastos sistemas biológicos. Pero ese me gusta porque me gustaría ver visualmente cómo sería semejante obra de arte, ¿no? Si hablamos de seres que nos utilizan para hacernos tipo cyborg y utilizándose en la guerra o lo que sea, sería muy loco, boludo. Sería muy loco y muy, muy turbio también, boludo. Sumamente turbio, seguramente. Pero también lo que dijo el otro tipo xenomorfo, aquellos que nos metan huevos adentro, utilicen nuestros cuerpos para evolucionar, tal vez. Sí, sería muy loco. Sería muy loco. Todo esto me hizo acordar una película que la recomiendo. Dark City se llama la película. No le voy a. No le quiero spoilear mucho porque les cagaría la película. Yo diría que la vean y van a recordar este video porque tiene algo que ver con todo esto. Pero un concepto un poco diferente. Dark City se llama. Le voy a poner ahí una imagen bien de CDT cada para adentro. Véanla, está buena. Yo ya la vi como 3 veces encima. Pero la conocí hace relativamente poco, 1 año y medio más o menos. Muy buena, muy buena. Continuemos. Ya termina. Imagina todo lo que fuimos, todo lo que somos. Imagina que esta historia termine así. Bueno, si termina así, que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? Nos consiguen usos terribles para el ser humano, el xenomorfo alien, los Borg, Star Trek, el extraterrestre virus. Si el video te gusta. El extraterrestre de Fins.
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y Obvio. compártelo con tus amigos. Obvio que sí, Dross. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome Attack a the través Block, de buena Twitter película, e no la Instagram conozco, la para voy a ver estar en después. contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Mando un gran agradecimiento al talentosísimo Felipe Carvajal Zamorano, ya que de él fue la ambientación Felipe musical que Sape. escuchaste en gran parte de este video. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Buenas noches, Dodros, buenas noches. Muy buenas noches. Soy miedoso, pero curioso y goloso, que le gusta el venoso bien carnoso. Exactamente. Sí, le pongo porque justo, mira, miedoso y curioso. Justo esas palabras, terminaciones en oso, que a mí me gustan. Lo sabe muy bien eso. También me gustan las palabras que tienen, como que te demuestran que se viene algo grosso. Por ejemplo, la palabra anaconda. Es una palabra anaconda, bro. Es una palabra, bro, que ya te está diciendo que hay algo grandote ahí, viste, algo muy, muy grosso. Mi libro es Festival de la Blasfemia. Sape. Hay comentarios muy largos que suenan interesantes, pero ni en pedo me leo todo esto. Por ejemplo, este arranca diciendo: no digo que me gustaría que alguna de esas cosas pasen, pero tampoco podemos decir que nosotros, la raza humana, somos ejemplo para ello. Somos ejemplo, no, que leí cualquier cosa, somos mejores que ellos. ¿Por qué leí ejemplos? LOL. Bueno, totalmente. Pasa que nuestra especie realmente ha hecho muchos desastres, ¿no? Pero si vamos a hablar también de otras especies, digamos, hay que comparar, hay que ver cómo se dan. Tal vez son mucho peores que nosotros, chabón, ¿eh? Por ahí nosotros sí hemos destruido y todo lo que quieras, pero andás a ver qué es lo que ha ocurrido en otros lados. ¿Qué sé yo, boludo? Nosotros salimos así. Bien CDTs, bien cada para adentro. Salimos así. Intolerantes, irrespetuosos, maleducados, violentos. No todos lo son, ¿no? No todos lo son, pero tal vez en nuestra alma más primitiva lo es desde un principio.